Señor, abre mis labios. Canto
que tu palabra abrace mi basura con alegría y llanto, que mi vida futura espejo sea sin fin de tu hermosura. Un corazón quebrantado y humillado, tú lo desprecias, Señor. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lávame todo mi delito, limpia mi pecado. En medio de los años realizará, en medio de los
los años manifiéstala. En el terremoto acuérdate de la misericordia. El Señor viene de Jehová, el Santo Verbo de Jehová. Su resplandor eclipsa el cielo, la tierra se llena de su alabanza. Salvar a tu pueblo, a salvar a tu ungido. Hizo salvar con tus caballos, revolviendo las aguas del océano. Lo escuché y temblaron mis entrañas, al oírlo se estremecieron mis labios. El dolor escalofrío por los huesos, asolaba mis piernas al andar. Tranquilo espero el día de la angustia que sobreviene al pueblo que nos oprime. Aunque la higuera no echa hierba y las viñas no tienen fruto, aunque el olivo olvida su aceituna y los campos cosecha, aunque se acaban las ovejas del redil, no quedan vacas en el establo. Yo exultaré con el Señor, me gloriaré en Dios mi Salvador. El Señor soberano es mi fuerza, Él me da piernas de acero. Señor Jerusalén. Alaba tu Dios, Señor, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Manda la nieve como lava, el espacio escarcha como ceniza. Hace caer el hielo como milagas y con el frío congela las aguas. Su palabra a Jacob, sus secretos y mandatos a Israel. Hoy jugarán a otro así, y les dio a conocer sus mandatos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora estáis en Cristo Jesús. Ahora, por la sangre de Cristo, estáis cerca los que antes estabais lejos. Él es nuestra paz.
Él ha hecho de los dos pueblos, judíos y gentiles, una sola cosa, derribando con su cuerpo el muro que los separaba, el odio. Él ha abolido la ley con sus mandamientos y reglas, haciendo las paces para crear en él un solo hombre nuevo. Reconcilió con Dios a los dos pueblos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte en él al odio. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Desde el cielo me enviará la salvación. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol y el ascendero alto. Bendito sea el Señor Dios de Para iluminar a los que viven en tierra
Adoremos a Cristo que se ofreció a Dios como sacrificio sin mancha para purificar nuestras conciencias de las obras muertas y digámosle con fe, en tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Tú que nos has dado la luz del nuevo día, concédenos también caminar durante sus horas por sendas de vida nueva. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Tú que todo lo has creado con tu poder y con tu providencia lo conservas, ayúdanos a descubrirte presente en todas tus criaturas. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Tú que has sellado con tu sangre una alianza nueva y eterna, haz que obedeciendo siempre tus mandatos, permanezcamos fieles a esa alianza. Tú que colgado en la cruz quisiste que de tu costado manara sangre y agua, purifica con esta agua nuestros pecados y alegra con este manantial a la ciudad de Dios. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Ya que Dios nos ha adoptado como hijos, oremos al Padre como nos enseñó Jesucristo. Padre nuestro, Señor Dios Todopoderoso, te pedimos nos concedas que, del mismo modo que hemos cantado tus alabanzas en esta celebración matutina, así también las podamos cantar plenamente en la asamblea de tus santos por toda la eternidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo Dios, por los siglos de los siglos, el Señor sea con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Salve, oh Reina, no ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos.
Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Cristo el Salvador, Hijo de María, esté con todos ustedes. En este día 12 estamos celebrando la semana 14ª del tiempo ordinario. Y en este día 12, como todos los días 12, de modo especial, nos acogemos a María Santísima, nuestra Madre y Señora. Como todos los días celebramos a esta hora el cabildo con los sacerdotes, el clero, los diáconos, que de modo especial prestan su ministerio sacerdotal aquí en esta basílica. Todos ustedes, visitantes, pero particularmente todos los peregrinos, sean bienvenidos a la Casa de Santa María de Guadalupe. Particularmente, hoy la Iglesia nos ha pedido y pediremos la misa votiva de nuestra Santísima Madre de Guadalupe. Como todos los días, el Cabildo de Guadalupe, junto con los presbíteros y diáconos, nos reunimos a celebrar estos sagrados misterios por el pueblo santo de Dios, de modo genérico y específico, con las intenciones particulares solicitadas por nuestros bienhechores vivos y difuntos, por cada uno de los aquí presentes. Y, pues, como hemos dicho, por ser día 12, vamos a unirnos de modo peculiar a los integrantes vivos y difuntos de la Archicofradía de Nuestra Señora de Guadalupe de esta basílica. Para celebrar estos sagrados misterios, pidámosle perdón al Señor de todos nuestros pecados. Yo confieso Dios, que todo lo puede, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Padre Santo, que en Santa María de Guadalupe nos has enseñado a escuchar tu palabra y a conservarla en el corazón, ilumínanos con el esplendor de la verdad para que sigamos fielmente el camino del Evangelio. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del Génesis. En aquellos días, partió Jacob con todas sus pertenencias y llegó a Berseba, donde hizo sacrificios al Dios de su padre Isaac. Por la noche, Dios se le apareció y le dijo: Jacob, Jacob. Él respondió: Aquí estoy. El Señor le dijo: Yo soy el Dios de tu padre. No tengas miedo de ir a Egipto, porque ahí te convertiré en un gran pueblo. Yo iré contigo allá. José te cerrará los ojos, y después de muerto, yo mismo te haré volver aquí. Al partir de Berseba, los hijos de Jacob hicieron subir a su padre, a sus pequeños y a sus mujeres en las carretas que había mandado el faraón para transportarlos. Tomaron el ganado y cuanto habían adquirido en la tierra de Canaán y se fueron a Egipto.
Jacob y todos sus descendientes, sus hijos y nietos, sus hijas y nietas. Jacob mandó a Judá por delante para que le avisara a José y le preparara un sitio en la región de Gosén. Cuando ya estaban por llegar, José enganchó su carroza y se fue a Gosén para recibir a su padre. Apenas lo vio, corrió a su encuentro y abrazándolo largamente se puso a llorar. Jacob le dijo a José: ya puedo morir tranquilo, pues te he vuelto a ver y vives todavía. Palabra de Dios. La salvación del justo es el Señor. Esperanza en Dios, practica el bien y vivirás tranquilo en esta tierra. Busca en Él tu alegría y te dará el Señor cuanto deseas. Señor, la vida de los buenos y su herencia perdura. No se marchitarán en la sequía y en tiempo de escasez tendrán hartura. Apártate del mal, practica el bien y tendrás una casa eternamente, porque el Señor le agrada lo que es justo y vela por sus fieles. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Y
En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: Yo los envío como ovejas entre lobos. Sean pues precavidos como las serpientes y sencillos como las palomas. Cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los enjuicien, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Yo les aseguro que no alcanzarán a recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a Dios, apreciados hermanos, hermanas, la liturgia eucarística nos está presentando la lectura continuada del Evangelio de San Mateo. Este miércoles iniciamos el capítulo 10, que lo continuaremos en estos días, en donde este capítulo 10 nos va a relatar las facultades que el Señor concede a sus discípulos al enviarlos para arrojar espíritus inmundos y curar toda clase de dolencias y enfermedades. Los mandó a predicar que se acercaba ya el reino de los cielos, el reino de Dios. Jesús, en este envío, hace a sus discípulos y en ellos a cada uno de nosotros, nos advierte los peligros o situaciones que debemos de tener en cuenta. Es necesario proceder con astucia y cautela para no incurrir en peligros innecesarios. La encomienda, la misión es importante, pero no se puede recurrir a base de fuerza o de violencia, sino por una parte, se debe de respetar la libertad interior, la conciencia, aun cuando esto lleve como consecuencia conflictos internos, inclusive dentro de la misma familia. Por otra parte, la imagen que usa el Señor Jesús de ser precavidos, prudentes, como una serpiente. Nosotros tenemos imágenes de serpientes. Una interpretación pudiera ser que este reptil, que no siempre goza de buena simpatía, que se desliza prácticamente o para atrapar a su presa o para escaparse de algún peligro, no dejándose, por decir así, encantar por elementos seductores, atrayentes, como muchas veces es el encanto del sonido, la música melosa, nos ayuda a entender que no debemos dejarnos seducir por la melodía de falsas teorías, discursos,
convencimientos de cosas que en realidad son falaces, aparentemente buenas y lógicas, pero realmente son nocivas, engañosas. Y por otra parte, el Señor nos pide ser sencillos como las palomas, es decir, que podamos convivir pacíficamente con los demás. En la experiencia que ustedes, que todos tenemos, convivimos con las palomas en las plazas. Se puede decir que ellas no nos temen, ni tampoco nosotros las tememos. Ellas no atacan a nadie, más bien se apartan, huyen de quienes pretenden hacerles algún mal o las atacan. Pudiera parecer clara también que el anunciador de la buena nueva está expuesto a ser devorado por lobos que desean comer, destruir al que anuncia el amor misericordioso de Dios, y como las palomas, debemos huir del mal, ya que como hemos cantado en el Salmo responsorial, la salvación del justo es el Señor. En nuestra peregrinación terrena, estamos llamados a responder día a día al Señor. Aquí estoy, como en la primera lectura hemos escuchado que respondió Jacob, como había ya respondido y lo llamamos padre de la fe, a Abraham y a su hijo Isaac, como a través del tiempo llegó a la plenitud respondiendo primero María, y en la plenitud de los tiempos la respuesta corresponde a Jesucristo, Señor nuestro, que al tomar nuestra naturaleza humana entra al mundo y que clavado en una cruz viene a darnos vida. Nuestra cruz de cada día somos nosotros mismos en medio de las circunstancias en que vivimos conforme a nuestra edad y condición y estado de vida. No estamos solos. María Santísima viene en nuestra ayuda para que nos mantengamos en el camino de la verdad y de la salvación. Está aquí presente para oír nuestros llantos, nuestras tristezas, nuestras penas, miserias, dolores, enfermedades, pero sobre todo para darnos su amor. Ella misma nos entrega al amor mismo. Dios es amor, Dios bondadoso y misericordioso, el Dios de la cercanía y de la inmediación, dueño del cielo y de la tierra. Que María, la llena de gracia, nos ayude a que tomemos con responsabilidad nuestra cruz de cada día, dando testimonio de la fe recibida, y al final de nuestra peregrinación terrena, nuestros días contados, nos reciba en el reino eterno con todos nuestros hermanos difuntos, a quienes el día de hoy encomendamos de modo especial a la misericordia del Salvador. Que así sea. Les invito a ponerse de pie y hacer nuestra oración comunitaria. Y después de cada súplica que se manifieste, digamos, que la madre de tu Hijo interceda por nosotros. Que la madre de tu Hijo interceda por nosotros. Por las vocaciones en la Iglesia, para que Dios las multiplique y fortalezca el propósito de los que se han consagrado a su servicio. Oremos. Que la madre de tu Hijo interceda por nosotros. Por nuestra nación, para que el Señor le dé prosperidad y dirija los pensamientos y acciones de sus gobernantes. Oremos. Por los novios, para que Dios les dé espíritu de reflexión y abra un camino en la vida de los jóvenes, aún indecisos de su vocación. Oremos. Por la madre de tu Hijo, interceda por nosotros.
por los esposos de nuestra arquidiócesis, para que el Señor los conserve en la concordia y el amor. Oremos. Para que en las acciones de este día busquemos más el bien de nuestros hermanos que nuestro propio provecho. Oremos. Por todos los hermanos y sus familias que forman la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe, los encomendamos por intercesión de Santa María al Señor y todos sus quehaceres. Oremos. Escucha, Dios de bondad, las oraciones de tu pueblo y dígnate acceder a nuestras peticiones, ya que las ponemos bajo la protección de la Madre de tu Unigénito, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Señor, mi oración es música, Señor.
el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. Padre bueno, al conmemorar a la gloriosa siempre Virgen María, convierte con tu poder en sacramento de salvación los dones que con gozo te hemos presentado por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, por Jesucristo tu Hijo, nuestro Dios y Señor, porque quisiste que la Virgen María fuera por excelencia la mujer que escuchó tu palabra y la puso en práctica. Al ponernos nosotros bajo la mirada protectora de Santa María de Guadalupe, aprendemos de ella, Maestra de la Palabra, que es posible, con tu gracia, vivir conforme al Evangelio que tu Hijo nos entregó y así recorrer con gozo el camino que conduce a tu morada eterna. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es
el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y comunión, vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Podía caminar, pero no.
Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Dios y Padre nuestro, habiendo participado de tu mesa, te rogamos que al celebrar la memoria de la madre de tu Hijo, gocemos con abundancia de los frutos de este santo sacrificio, por Jesucristo nuestro Señor. Con la bendición que impartiremos, queremos bendecir a cada uno de los aquí reunidos, de nuestros hermanos que se encomiendan a nuestra oración, pero particularmente a los niños recién nacidos o que por primera vez son presentados aquí en este santuario. También queremos bendecir las imágenes devocionales que presentan para ser bendecidas en este lugar. El Señor esté con ustedes. Que a todos ustedes que se han reunido hoy para venerar a la gloriosa siempre Virgen María de Guadalupe, el Señor les conceda los gozos espirituales y los premios del cielo. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Estimados hermanos, a nombre del Venerable Cabildo de Guadalupe, comunico brevemente dos indicaciones. Primero, un saludo, una felicitación a los hermanos cofrades de la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe, como cada día 12 aquí en la Basílica se presentan. Y pedimos que Dios les bendiga a todos ustedes, hermanos, cofrades y a sus dirigentes. Segunda cosa, hermanos, la invitación, como todos los días 12 de mes, a participar en el Rosario del Amor Guadalupano, hoy a las 7 de la noche, aquí en la explanada que inicia, en la explanada del Bautisterio. Traer su rosario, traer su vela, una sombrilla, por si acaso el clima. El rosario no se suspende, aunque lloviera, y hay mucha participación, mucha devoción, encomendándonos a Dios y a nuestra Madre de Guadalupe. A las 7 de la noche hoy, el Rosario del Amor Guadalupano. Muchas gracias. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Amén.